Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. Tras el pronunciamiento de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 e inmersos todavía en la guerra de Marruecos, el directorio militar organiza una fuerza de reserva para el ejército de África que estaría ubicada en Alicante y Almería. El nuevo gobernador de Alicante, Bermúdez de Castro, es el encargado de organizar en unos terrenos a las afueras de la ciudad una fuerza de reserva para los combatientes de la guerra. Nace así el cuartel de Rabasa. Esta fuerza de reserva se puso a las órdenes de un general de brigada que comandaba cuatro batallones extraídos de los regimientos del Infante número 5, Otumba 49, Vizcaya 51 y Jaén 72. Contará además con dos baterías de artillería, una compañía de zapadores, sección de telégrafos, una compañía de tropas de intendencia, una ambulancia y un centenar largos de mulos de carga. En total, más de 2.000 efectivos que había que alojar en algún sitio, para lo que la autoridad competente eligió unos terrenos en la zona denominada Rabasa, propiedad del industrial alcoyano Vicente Laporta Mira, quien los cedió gratuitamente para la instalación de esta brigada de reserva del ejército de Marruecos. El primer contingente de soldados llegó al cuartel en el año 1924 y ya terminada la guerra de Marruecos, el cuartel se convirtió en el centro de instrucción de reclutas, CIR 8. El mando de operaciones especiales MOE fue creado en 1997 como heredero de los seis grupos de operaciones especiales GOE creados a lo largo de los años 80, además de la bandera de operaciones especiales de la Legión Boel. La jefatura del MOE se estableció inicialmente en Jaca, Huesca, y a finales de 1999 se trasladó a su nueva ubicación en Rabasa, Alicante, pasándose a llamar posteriormente el cuartel como Alférez Rojas Navarrete, un héroe español de mediados del siglo XX. El MOE es el mando encargado de dirigir los grupos de operaciones especiales del Ejército de Tierra de España y a su frente hay un general de brigada. Aquí tenemos a quien lo fue. Arrancamos. Hoy con nosotros Demetrio Muñoz, ex general del MOE y puedo decir que hasta amigo. Pues muchas gracias por venir a este programa de Son Fills del Poble. ¿Cómo estás? Gracias, Fernando. Mal por haber elegido, yo creo que el día más frío del año. Pues sí que hace frío, ¿eh? Pero bueno, sí estamos aquí a primera hora ya dando... arrancando. ¿Cómo te está tratando el COVID? Pues me está tratando, gracias a Dios, bien. Me puse la tercera dosis recientemente ahí en el Hospital de San Juan, sí. Con lo cual ya soy un hombre, digamos, no me va a pasar como vacunado. No me van a echar de la terreta de momento, me mantienen. Y nada, y contento y agradecido, agradecido por... primero por una cuestión que quiero... aunque yo no nací en Alicante, al final enraizamos aquí de alguna manera nuestras familias. Con lo cual, para un no nacido en Alicante, pero que se siente alicantino, que lo hayáis traído a este programa, pues es un reconocimiento que yo agradezco. Bueno, pero llevas desde los 2 o 4 claro, años desde aquí. Claro, desde los 2 años que vinimos aquí. Llevas aunque... aquí en Princesa Mercedes, además, sí, señor, ¿no? Sí, del señor. Barrio de ahí de ahora, con esa introducción que has hecho, yo el otro día recordaba, y claro, para algunos recordarán el cuartel de la calle Princesa Mercedes, que precisamente... porque era el regimiento La Princesa el que estaba en ese cuartel, aunque sí. Después éramos regimiento San Fernando, pero sí. Inicialmente era el regimiento La Princesa. Y te acordarás sí. Tú del gobierno militar, correcto, que lo teníamos aquí correcto, en el centro. Correcto, y reciente, en la Avenida de la Constitución. Efectivamente, y recientemente, que sea pues casi de los últimos vestigios que daba, la Comandancia de Obras, que fue un antiguo chalet en la zona de Benalúa, que ahora ahí es un bloque de pisos recientemente construidos, pues sí. Han sido, y un poco, cómo ha quedado solo Rabasa al final de una presencia militar
importante, sí. Hasta el cuartel de Santa Bárbara y de San Fernando, pues en su día fueron destacamentos militares. Las dos fortalezas que sí, tenemos señor, ahí, sí señor. Sí, señor. Te preguntaba por el COVID, porque te voy a hacer así un comentario retórico, porque el COVID no puede ser, hablando militarmente, hablamos un poco como una guerra bacteriológica. ¿Qué se piensa de eso? ¿Esto es alguna lucha que tienen los chinos por una superpoblación o porque los americanos no le compran los Huawei esos? Hombre, yo sinceramente la primera vez que vi, cuando vi los efectos que producía esto, pensé para mí que era sin duda una de las elementos o de guerra química o de guerra bacteriológica, más bien guerra bacteriológica, más relevantes que podía haber. Es decir, uh-huh, una enfermedad que es capaz de no matar mucho, porque muchas veces la gente piensa que las batallas, no, es decir, al final causar enfermos y bajas y tal es mucho más relevante porque al final carga una nación, sí, con un esfuerzo que tiene que hacer hospitalario. Tal. Es decir, es una manera, si tú te fijaste, fueron capaces de anular países enteros o han sido capaces de anular países enteros. Es decir, que como arma química, es el que la haya inventado, sí. Yo sigo pensando que realmente algo de manipulación ha habido. Yo lo pienso, uh-huh, eso a título particular, no tengo más información de eso, pero a uh-huh título particular sí que creo que ha habido ahí algún intento de jugar, ¿no? Y al final pues se ha ido de las manos, ¿no? Y indudablemente como arma bacteriológica no tiene precio. La verdad es que estamos todos bloqueados con este asunto COVID, la verdad, sí. Nos ha cambiado la sociedad por completo y sinceramente yo ya no sé si es que nos quieren manejar de alguna forma nos quieren redirigir de alguna manera a algún sitio. Cuéntame, háblame de Rabassa, porque yo he tenido la suerte de hacer un tour en Rabassa cuando estabas tú de general, que me lo enseñaste aquello, porque allí ahora mismo, antiguamente era un CIRC, lo que hablábamos, el centro de reclutamiento de los militares cuando el servicio militar era obligado, pero ahora hay diferentes barracones que me enseñaste, que a lo mejor hay zapadores o hay legionarios. Sí, ¿Quién está ahí dentro? Vamos a ver, aquello se mantiene básicamente con la estructura que tuvo en su momento. Yo hay una placa en la entrada del cuartel que recuerda, que dice más de 500.000 españoles pasaron por el CIR de Rabassa, es decir, que el CIR de Rabassa también fue un motor de dar a conocer a Alicante. Esos 500.000 españoles de todas las regiones españolas que pasaron por el CIR y que conocieron Alicante gracias a haber hecho el CIR aquí, y muchos alicantinos. A mí hay infinidad de alicantinos que me recuerdan, yo tenía la mili en Rabassa y tal, y hizo el CIR allí y tal. Ahora mismo, ¿qué es lo que hay? Pues básicamente lo que eran los antiguos barracones de tropa, que eran naves corridas y tal, pues se transformaron en edificios mucho más modernos, se modificaron por dentro y se instalaron allí dentro los grupos que has dicho, ¿no? Ahora mismo, en su momento, yo en mi tiempo todavía llegué a tener 4 grupos operativos, el grupo Valencia, que era el originario de aquí de Alicante, el que vinimos a montar. Yo vine aquí a Alicante destinado en el año 84 a crear el grupo, el GOE Valencia número 3, que existe todavía. Que es el Porque GOE. Antes eran como los boinas verdes o algo así, ¿no? Igual, ahora siguen siendo boinas verdes, antes sí. Eran compañías. Yo cuando llegué aquí, llegué al Regimiento San Fernando, en el año sí. 84, a la COE 31. Ajá. Porque hay que remontarse, en aquellos momentos el problema era la invasión rusa. Uh-huh. Y una de las decisiones que se tomó era crear compañías de operaciones especiales, que fíjate cuál era la finalidad de las compañías. La finalidad de las compañías era, dado que cuando vengan los rusos nos van a destrozar, o sea, no va a quedar nada, la misión de las compañías de operaciones especiales era reagrupar a las tropas, crear una guerrilla, porque la finalidad era crear una guerrilla aquí, como se hizo toda la vida, con Viriato, contra Napoleón, contra uh-huh. todos los invasores que ha habido en la península, crear una guerrilla y ahormar esa guerrilla de manera que demos esa batalla en plan en los montes guerrilleros y tal. Y las misiones de estas compañías era, teníamos contactos en todos los pueblos de la provincia, incluso, bueno, en la región militar, en Albacete, porque pillábamos en aquella época Albacete también, teníamos zulos donde teníamos previsto meter municiones, armamento, comida y tal, y estaba todo previsto para que en un momento dado agrupara toda esa fuerza y empezara a dar la guerra irregular, una guerra de guerrillas. ¿Pero de qué año me hablas? Te hablo del año 84 todavía. ¿Y qué tenía que ver ahí los rusos? Porque en aquel momento estaba la Guerra Fría y la idea era que los rusos en 48 horas iban a plantar los Pirineos y 12 o 14 horas o 20 horas después estarían en Gibraltar. Esa era la idea. Entonces,
¿Qué pasa? Eso cambia, cambia el mundo, cae tal, y entonces se decide que ahora ya hay que crear unas unidades nuevas para proyectarlas y se crean los grupos de operaciones especiales reúnen a las compañías y creamos aquí en Alicante los GOES. Sigue la transformación del ejército acomodándose al mundo y al final se decide crear el mando de operaciones especiales, que es una estructura mucho más potente y que puede generar sobre todo lo que es importante, estructuras de mando, y entonces se crea aquí en Alicante. ¿Por qué se crea en Alicante? Porque indudablemente el GOE3, este GOE3 con una serie de gente que hubo en su momento, el general Bataller, que es un hombre que también vive aquí, y una serie de dieron un impulso muy grande a ese GOE, era un GOE muy sólido, con muchísima gente que quería venir a hacer el servicio militar aquí, y se planteó que Alicante podía ser una sede adecuada porque tenía un reclutamiento. Hay que entender que todavía estamos en la mili. Pero también es por la estrategia geográfica de la ciudad. Al final ha venido casi de forma, yo creo que inconsciente, porque todavía estábamos hablando de... Porque pasamos de ese ejército que mira al interior al ejército que mira al exterior. Indudablemente Alicante es un punto de proyección estratégica. Hombre, te lo digo porque se crea un poco el cuartel de Rabasa por la guerra de Marruecos. Sin duda. Y bueno, y de aquí, de hecho, siendo MOE, hacéis una operación con la isla Perejil, creo que fue, ¿no? Sí. Que esto de ir y venir, ¿no? Bueno, sí, hombre, pues a ver, cuando se decide hacer lo de Perejil es porque las fuerzas... Nosotros hacemos operaciones especiales, hace una cosa que se llama operaciones quirúrgicas. Es decir, nosotros mínimo esfuerzo, mínimo empleo de la fuerza, máximo rendimiento. Claro, entrar en el Perejil donde había allí una serie de gendarmes y que había que recuperarlo porque era territorio nacional, era una cuestión de soberanía nacional, y había que hacer una operación intentando minimizar los daños, la mejor manera, podíamos haber hecho a cañonazos, pero hubiéramos acabado. Entonces se decidió emplear el mando de operaciones especiales. Se traslada el mando, la gente de operaciones especiales de aquí acerca de Algeciras, y de Algeciras se hace la operación. Alicante es un punto estratégico sobre el norte de África. Un punto estratégico, sí, 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 sin duda. O sea, tenemos una línea de comunicación con Argelia. Podíamos tener perfectamente una línea de comunicación con Marruecos, con la zona de Melilla, sin ningún problema. Estamos en a distancia de tiro de piedra casi, porque realmente estamos muy cerca del norte de África, que es una zona para nosotros muy relevante, muy importante, y Alicante está perfectamente posicionada. ¿Qué tiene aquí? Pues bueno, tiene el ejército ha colocado aquí, digamos, su unidad más especializada. No es más especializada para hacer ese tipo de operaciones. O sea que podremos decir que aquí en Rabasa contamos a nivel ejército español con el cuerpo de operaciones, podríamos decir, más importante a nivel especial, claro, Sí, pero para que te hagas una idea, fíjate, además es una casualidad, las tres unidades de operaciones especiales de España, del tierra, de aire, o sea, de la Armada, del ejército del aire y de tierra, están a 80 kilómetros. La Armada la tiene en Cartagena, el ejército del aire la tiene en Alcantarilla, ahí pegado a Murcia, y nosotros estamos aquí. Es decir, el núcleo de operaciones especiales de todas las Fuerzas Armadas está aquí, situado en el Levante. ¿Eso será porque tememos más a ese norte de África que a otras fuerzas europeas? Hombre, vamos a ver, dentro de la pugna que hay permanentemente en la OTAN, los países del sur reivindicamos que se mire más al sur. Y los países del norte reivindican que se miren más al norte. Eso es impepinable y sigue siendo así. E incluso a nivel europeo, ¿eh? A nivel europeo, dentro de todos los proyectos, los países del sur de Europa piden que todos los recursos o gran parte de los recursos vayan al sur, que es donde tenemos nuestro problema, digamos, Y los países del norte, lógicamente, todo lo que es antiguo Pacto de Varsovia, están muy preocupados con Putin y sus estrategias. Anda que no queda poco con este hombre. Vamos un momentito con nuestros anunciantes y seguimos. Llevamos décadas conviviendo con la digitalización, haciéndola evolucionar. Está en nuestros móviles, en nuestros portátiles, en nuestras tablets, televisores, prácticamente en todas partes. Incluso en nuestros grifos. Y aunque no lo creas, lleva ahí mucho tiempo. Porque llevamos ya 25 años integrando lo mejor del mundo digital en la gestión del agua. Puede que, en tu día a día, no te resulte evidente. Pero hoy, cada gota que llega a tu casa
lo hace de un modo mucho más responsable, eficiente, sostenible, digital. Nos parece una gran noticia, tanto que este año pensamos celebrarlo a tu lado. Exposendi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposendi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Exposendi, suministros hosteleros. Bueno, pues seguimos con Demetrio, seguimos con el cuartel de Rabasa. Y ahora te voy a hacer una pregunta así a nivel militar también, porque, en fin, hay muchas noticias de actualidad, pero ahora tenemos un lío un poco gordo con el tema de Putin, como hablabas, y Ucrania. ¿Qué puede suceder? ¿En qué nos puede repercutir? ¿Qué puede haber ahí? Hombre, indudablemente va a haber una presión muy fuerte de Rusia, que algunos analistas consideran hasta cierta medida lógica, ¿no? Sí. En un intento de que no se siga avanzando por parte de la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia. No sé si viste el otro día una entrevista que concedió Putin pública, además respondía a una periodista, no sé si inglesa o americana, pero a una periodista que le hizo una pregunta en inglés y ella le dijo, Putin le contestó claramente que todo se basa en que la OTAN no siga avanzando hacia las fronteras, que él considera su colchón de seguridad, Ucrania es su colchón de seguridad. Bueno, dijo mucho más. Dijo que Ucrania fue creada por Stalin y que en el fondo Ucrania era parte de Rusia, era Rusia, y que ellos no consideraban que aquello pudiera ser en ningún caso un territorio que al final fuera de alguna manera entrara dentro de la OTAN. Y que ahí estaba su go, no go, su línea roja, ¿no? Ya. Y esa amenaza persiste. El otro día, ya este fin de semana, ya muchos analistas consideran de que si la cosa no cambia, o ellos han pedido firmar un acuerdo, que es que les llegue una firma, un documento firmado por parte de Estados Unidos y por la OTAN, renunciando a hacer Ucrania y Georgia, a hacerlos que entren en la OTAN. No sé si eso se va a producir. Este hombre es peligrosillo, ¿eh? Hombre, él ya lo ha dicho. Él dice, tuvimos promesas y tal. Ellos están un poco preocupados, y en cierta medida yo lo entiendo, ¿eh? Es decir, puede ser al final, desde un punto de vista, no, es que hay que dar la libertad a los países. Que le coman terreno, ¿no? Claro, pero ellos dicen, bueno, vamos a ver, os estoy ya colocando cerca de mis fronteras, y ya ahora este es un tema para mí de seguridad nacional. Yo soy una potencia pequeña, pero soy una potencia y pretendo tal. Y de todas formas nos han demostrado los rusos últimamente que ahora toda la estrategia militar, realmente todo lo que es la zona gris que se denomina y tal, estamos aprendiendo de ellos. Los famosos soldaditos verdes estos que invadieron la parte de, digamos, toda la parte de Ucrania pegada a Rusia, que está, digamos, prorrusa, sí, que de pronto no llevaban ni emblema, no sabemos quiénes son. O sea, ahí aparecieron unos soldados, pero no llevaban en bandera ni emblema. Oye, ¿esto de quién son? Es decir, sí, nos están demostrando. Está el empleo masivo de unidades. Hay una compañía que se llama la compañía Wagner, que está interviniendo en todo África. En Libia la tenemos, que es un ejército, realmente un ejército. Sí. Es decir, ellos están. Hay un general que se llama Gerasimov, ¿no? La doctrina de Gerasimov,
que es la que estamos estudiando de todo el mundo ahora mismo, porque está revolucionando la forma de hacer. Es decir, vamos a emplear todos los medios. Nosotros tenemos un buen nombre como ejército, a nivel internacional me refiero, fuera de nuestras fronteras, el ejército español tiene un buen nombre. De hecho, me gustaría que me contaras un poco algunas acciones que se han hecho desde Rabasa, porque la última o de las últimas ha sido, por ejemplo, la evacuación de personal nacional de sociedad que había allí, militar y civil, en Afganistán, ¿no? Sí, vamos a ver, cuando se decide hacer la operación de extracción del máximo de personal que había estado apoyando al ejército español en estos años allí, y aparte a lo nacional que había allí, a la gente de la embajada, etcétera, y se decide hacer la operación, y aparte de llevar medios del ejército del aire que había, que tal, se decide llevar a una unidad de élite cuya misión era estar en condiciones de salir fuera de la base y hacer las extracciones o las recuperaciones que hubiera que hacer asumiendo el máximo riesgo, ¿no? Y esto se decide, aquí en el MOE hay una unidad de élite, dentro del MOE hay todavía una unidad súper especializada, que es especializada en ese tipo de operaciones, que se decidió enviar allí y fue la que estuvo y la que asumió las operaciones, lógicamente con máxima discreción. Se dijo que no habíamos salido del aeropuerto y no hemos salido del aeropuerto. Pero se hizo lo que había que hacer. Irak, Siria, me imagino. Hemos estado en Irak muchos años. Estos años yo estuve mandando el MOE desde diciembre del 2014 hasta marzo del 19, casi 4 años y 3 meses. Y en esos 4 años hemos estado en Irak, haciendo operaciones muy, muy serias, operando en todo el territorio. Acompañamos hasta las tropas iraquíes dándoles apoyo aéreo y apoyo especializado de operaciones especiales hasta la misma frontera con Siria. Estuvimos operando en el norte de Irak. Hemos estado operando mucho, haciendo muchas operaciones contra terroristas en los alrededores de Bagdad, operando con la fuerza. O sea que siempre os estabais jugando la vida. Quiero imaginarme que a ti en este caso, cuando estabas de general regentando esa ciudad de Rabasa, te llegaba, me imagino, que la orden desde una operación mayor, y tú luego organizabas a toda esta gente. Claro, nosotros fundamentalmente ahora mismo las operaciones se dirigen todas desde Madrid, que es donde alguna vez, pues nosotros lo que hacemos, salvo que tú tengas que mandar directamente, pero aquí normalmente era un jefe de grupo, uno de los 4 grupos, un jefe de cada uno organizaba una estructura que ya venía, se diseñaba, y nosotros lo que hacíamos era preparar esa estructura para el cometido que tenía que hacer. La preparábamos, la dotábamos con todos los medios, lo mejor que tenemos en el MOE, y se ponía a disposición y ellos ya la mandaban para allá. Lógicamente tú recibes toda la información, ¿por qué? Porque de toda la información que te va llegando, que te van transmitiendo tu gente, vas preparando a los siguientes, es decir, oye, esto vamos aprendiendo, tenemos que traer esto, tenemos que tal, tenemos que preparar a la gente con apoyo aéreo, tenemos que hacer, y eso es lo que hemos ido haciendo estos años, hemos ido perfeccionando la especialización de nuestro personal para poder atender, y hemos estado, ya digo, los 2 escenarios más demandantes que hemos tenido han sido Irak y Afganistán. En Afganistán hemos hecho cosas muy serias hasta que se decidió el repliegue de tropas. Y después hemos estado también en Mali mucho tiempo. Hemos estado en República Centroafricana también mucho tiempo. En República Centroafricana una misión muy, muy complicada. Éramos los únicos que realmente estábamos metidos en el terreno. Pues fue una especie como los Hutus y los Tutsis famoso, sí. Pero allí, ¿no? Con los Seleka, ¿no? Hay una serie de tribus que se llevan a matar y que cuando se deciden que se ponen a pelearse, se pelean y se matan a cientos. Sí. Y entonces estamos nosotros allí intentando hacer un poco de control de la situación, y de hecho vivíamos dentro de la misma zona. Y tuvimos ahí, vino el general francés de operaciones especiales, vino exprofeso aquí un 13 de diciembre, que hacemos el aniversario, a condecorar a nuestra gente que había, con su intervención, habían intervenido para salvar una patrulla francesa que estaba a punto de ser aniquilada. Uh-huh. Y entonces hubo gente nuestra, de hecho cayeron heridos algunos, que tampoco se sabe, pero bueno, hubo un lanzamiento de granada por parte de una de las guerrillas que impactó a un capitán, lo llenó de metralla, no murió, pero vamos, lleva hierro en el cuerpo para una temporada. Madre mía. Pero es decir, hemos tenido acciones relevantes, muy relevantes, y pues están en los escenarios. ¿Y cómo ves tú lo del ejército europeo? Porque no tenemos, ¿no? Un ejército europeo. No, vamos a ver, la Unión Europea, yo es que estuve además 3 años trabajando en la Unión Europea. Yo estuve en el Estado Mayor de la Unión Europea, cuando todavía lo mandaba Solana, era el alto representante. El actual Borrell, en aquel momento era Solana, que era el Mr. Pex, era el de la política exterior y de seguridad común. Ellos tienen un Estado Mayor,
que además estuvo conmigo Paco Rodríguez, que no sé si te acuerdas, teniente coronel de la Guardia Civil, pues Paco Rodríguez, que estaba aquí, estaba en la parte policial y yo estaba en la parte militar y coincidimos de nuevo aquí. Pues la Unión Europea siempre ha tenido vocación de tener una estructura. Lo que pasa es que los ejércitos nunca han dado el paso y aparte hay muchos países reticentes porque ven una cierta duplicidad entre la Unión Europea y la OTAN. Pero al final se decidió, tenemos una cosa llamada los battle groups, pero por una cuestión de financiación nunca han llegado a salir, ¿no? Y ahora se quiere dar un paso más adelante y constituir un ejército europeo, que lo veo difícil. Yo te soy absolutamente sincero, lo veo difícil. Y yo también lo veo bastante difícil. Hay cosas como... No nos aclaramos, claro, o sea, cosas, en otras cosas. Está el Eurocuerpo, que está en Estrasburgo, que interviene en 4 o 5 países. Está el cuerpo de ejército germano-alemán, que también es un cuerpo mixto y tal. Pero sobre ellos, que se podía basar, no va a haber nunca un consenso generalizado de crear eso. Y va a ser, y sobre todo, lo complicado va a ser tomar la decisión de intervenir. Porque tiene 2 variantes importantes. Una es la de las... A ver quién da la orden, ¿no? Efectivamente, el coste político de las muertes, que eso siempre está ahí, y el otro, el coste económico de lanzar una operación, que es un tema caro, pero sobre todo el coste político de tomar una decisión de dónde te metes y al final, bueno, pues asumir las bajas. Las personas, los soldados que están aquí en Rabasa, que pertenecen al MOE, tienen una edad, ¿no? O sea, tienen un máximo de edad, quiero decir. Es como si les jubilaran antes o como si dijeran... No, vamos a ver, ya no estás en tu plenitud o algo. Vamos a ver, ellos pueden estar ahí el tiempo que sea. Y de hecho pueden estar hasta la edad de retiro, ¿no? Eso no es problema. Y de hecho, el MOE ha dicho una cosa, ha permitido una cosa muy importante, que es, al crecer, tiene una parte, digamos, tiene unos jugadores de primera división, de los que van a primera línea y tal, sí, pero después necesita gente muy buena y con experiencia para manejar todo el resto, las comunicaciones, el apoyo sanitario, el apoyo logístico, un montón de cosas que requiere gente que haya estado ahí en el terreno. No es claro, lo mismo claro, cuando tú das es una... Es que esa experiencia es efectivamente, pues imprescindible. Eso es lo que está permitiendo el MOE, con ese crecimiento, tener una segunda vida operativa, que no es un primera línea de tal, sí, pero la gente aguanta porque físicamente se mantienen y se conservan. Estos son jugadores de élite. Estos son gente como de la NBA y de tal. Hasta los 30 o 40 años están los tíos operativos. Y tal. Lo que pasa que también es verdad que no todo el mundo es permanente. Y la gente a los 45 años, es la ley, tienen que dejar el ejército y, digamos, hacer otra cosa en la vida civil. Que es uno de los retos que tenemos. Eso es algo de ver... yo sé, porque además lo viví, que acercaste mucho el cuartel de Rabasa a la sociedad alicantina, lo sé. Y de hecho mucha gente de Alicante conoció más lo que era Rabasa y bueno, y os hinchasteis a hacer actos para que la gente acudiera allí y viera un poco de primera mano que se manejaba ahí dentro. Se mantiene, me imagino, eso, ¿no? Claro, vamos a ver, ahora se ha parado lógicamente por el tema del COVID, pero yo creo que era una dinámica que... Empezaron gente anterior a mí, yo a lo mejor le pegué un impulso un poco mayor, ¿no? A lo mejor es un poco de carácter, también es una cosa de carácter. Y ya tanto el general Raimundo Rodríguez, que fue el que me sustituyó, como el actual general, el general Almenta, pues están en esa línea. ¿Qué problema han tenido ellos si tienen? Que lógicamente, por ejemplo, ahora mismo hay una orden de no hacer jurado de bandera o de no hacer actos públicos. Lógicamente están limitados por eso, pero... En cuanto pase esto de la pandemia, volveremos otra vez a estar presentes en Alicante. Alicantino, un fil del poble, princesa Mercedes, con tu mujer, con 2 hijos. Los 2 hijos, ninguno militar. Ninguno. Ah, no, bueno. No, ha sido... Yo creo que los he quemado. Han dicho esto para ti. Y bueno, ¿y qué hace un hombre tan joven que pasa a la reserva? ¿Cómo es posible eso? Pues bueno, pues lo primero, sentarse un momento de decir, bueno, a ver qué hago ahora con mi vida, ¿no? Lo hablamos antes, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no te picaba, porque tú eres o eras un general de brigada? Sí. ¿Existe un teniente general o sí, un capitán general? No, general, sí, o... vamos a ver, pero no está en mi, no, es de, no es mi decisión. Ah, no, a ver, no es mi decisión. Que no es una oposición, ¿no? No, vamos a ver, aquí... Yo cuando llegué aquí, yo siempre he dicho, nunca me engañaron. Yo cogía mi tarjeta militar de identidad y me decía, 6 de marzo del 2019, usted termina, ¿no? ¿Por qué? Porque los generales, yo siempre quiero poner en valor estos temas, ¿no? Nosotros, yo cuando entré a la academia éramos 8.000, nos presentamos 8.000 ese año. Tardé 3 años en entrar, ¿eh? Una posición larga, porque era una posición dura. El último año que entré, 8.000 personas, entramos 800 personas, pasamos una criba, quedamos 400, pasamos otra criba y entramos 230 personas.
230 personas de esos 8.000 que comenzamos con toda la ilusión del mundo. Y cuando pasan 35 años, de esos 230, 12 ascendemos a general. O sea, imagínate la criba. O sea, un 5% de esos 230 oficiales tenientes. O sea, ya ascender a general es, aparte de un premio, es algo muy grande. Tiene que ser claro, algo muy no. Grande. Y además yo siempre lo digo, y lo digo de corazón. Antes hablaba de mi querido amigo que vive aquí en Alicante, Coronel Tobar. Pues él se quedó justo en la puerta de ascender, el primero sin ascender. ¿Se merecía ascender? Tanto o más que yo. ¿Se merecía ascender? ¿Yo me merecía ascender más que los que tenían? Igual. O sea, es decir, el ejército tiene la grandísima ventaja de que tiene una calidad, lo digo de corazón, yo me abstraigo. Tiene una calidad y no se equivoca al elegir. Es decir, cuando elige a 12, podría elegir a 24 sin equivocarse. Es decir, hace una selección durante muchísimos años y al final elige. Y entonces, ¿qué pasa? Que de esos 12 realmente solo 2 o 3 llegan a teniente general. Estáis hechos de una pasta especial. No, lo que están hechos de una pasta especial son las familias. Sí, la verdad es que para aguantaros tanto traslado y para aquí y para allá. Claro, porque el otro día hacía cuenta. Claro, porque tú cuando te vas le dices a tu mujer, me voy, no puedes decir nada, claro. No, además yo el día que me incorporo y me incorporo al 100%, como si no hubiera habido vida anterior. Entonces, mi mujer me lo decía el otro día, dice, Dimitri, es que hemos montado 14 casas. Claro. Es verdad, hemos tenido 14 casas en estos 30 años, ¿no? Entonces, casi una casa cada 2 años. Una locura. Pero bueno, y al final, pues bueno, aquí alicantino. Pues muchísimas gracias por haber venido a Sonfis del Poble, un fil del Poble nato y orgulloso que estamos de vuecencia, porque allí, ¿no? Todavía soy vuecencia. Todavía eres vuecencia. Hombre, y muy, muy contento de haber tenido la oportunidad de venir aquí, de ser un... mi barrio Francisco Albert, que no se nos olvide, claro, un grandísimo barrio, pequeñito, claro, pero ahí. Y de tener la oportunidad de enraizar. Es muy importante enraizar. Claro y para los que hemos vivido muchos años fuera, pues tener la oportunidad de tener raíces. Yo a la gente le hay que querer la tierra grande y hay que querer la tierra chica. De eso se trata el fil del Poble, que fil del Poble de donde sea, pero que nunca se olviden de su patria chica. Hemos enraizado. Pues este ha sido el programa de hoy, acercarnos a través de Demetrio, un ex general y una gran persona ante todo, en nuestro cuartel de Rabasa, algo importante a nivel nacional y algo que debemos de estar orgullosos, donde hay muchos alicantinos y muchos de todos los lugares que aquí siempre bien lo acogemos. Muchas gracias por venir, espero que te vaya bien en esa reserva en la que estás. Y nada, ya sabes, aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos. La semana que viene, más.